Los primos José Santos y Henry Antonio, ambos de apellido Celedón, perdieron la vida de manera instantánea. Quizás la voz que escucharon les pareció familiar. Seguramente la oyeron en más de alguna ocasión en el noticiero de Acción 10 de Nicaragua o en algún video de redes sociales. ¿Qué tal, amigos que nos sintonizan a esta hora? Somos la portada de Todo y para Todos, llevándole esta transmisión que es la reseña que se realiza todos los miércoles santo acá en esta ciudad de Nandaime. Es el periodista Víctor Ticay. En la última transmisión en vivo que realizó a través de su página de Facebook, La Portada. Bienvenidos y bienvenidas a Realidades. Soy Paula Sofía. Víctor Ticay es originario de Nandarola, una comunidad rural al sur del municipio de Nandaime, en el departamento de Granada. Es el menor de 9 hijos que procrearon don Cecilio Ticay y doña Cándida Ruiz. Proveniente de una familia con recursos limitados, Víctor logró culminar su carrera de periodismo con mucho sacrificio en el año 2015. Para ese entonces, Ticay ya desempeñaba su labor periodística en un medio de comunicación local. Esa experiencia, posteriormente, le abrió la oportunidad de ser corresponsal de Nandaime en el noticiero Acción 10, el de mayor audiencia de Nicaragua. Civil y comerciantes de Nandaime muestran su respaldo al paro nacional. A diferencia del mercado municipal, el resto de negocios cerraron sus puertas. Detalles con Víctor Ticay. Diferentes sectores de la ciudad de Nandaime se unieron al llamado del paro nacional. Víctor Ticay inició en 2017 su propio noticiero, que se transmitía a diario en una radio local de Nandaime. Según nos cuenta el periodista Ricardo Borges, quien colaboró con él en varias ocasiones. En el 2017 yo finalicé la universidad y un día en Facebook recibí un mensaje de Víctor que me decía que si podíamos platicar, que tenía un noticiero y que necesitaba la colaboración de un locutor porque pues solito él se le hacía muy cansado. Yo le dije que sí. Ese noticiero era producido por Víctor, él salía a reportear, él conseguía sus patrocinadores o sus anunciantes. Entonces él creó su propio espacio en un medio de comunicación en Nandaime y era su propio espacio. Desde ahí él se fue expandiendo más con la población y creo que a través de ese noticiero fue que surge su página de Facebook, que es La Portada. Borges cuenta también que Ticay poco a poco se fue convirtiendo en una referencia de información en el municipio. Cualquier suceso ocurrido en Nandaime era consultado en La Portada, la página de información de Ticay. Víctor Ticay en Nandaime era periodista deportivo, periodista de sucesos, periodista de servicios sociales, y su detención significa otro arrebato de los derechos de los nicaragüenses, principalmente a ser informados. Mira, Ticay se convirtió en un referente de información en el municipio. Si algo ocurría, uno directamente iba a su página de Facebook a revisar o a buscar mayor información sobre el hecho ocurrido, algún accidente o algún fallecido en el municipio, entonces, o alguna actividad en particular. Entonces uno sabía dónde buscarle y era ahí en la página de Víctor Ticay. Nueva protesta antigobierno en el municipio de Nandaime. Los manifestantes exigen justicia y seguridad para todos los nicaragüenses. Víctor Ticay nos amplía. Comprometido con uno de los objetivos del periodismo de informar con la verdad, en 2018 Ticay dio cobertura a las manifestaciones contra el gobierno en Nandaime, que demandaban la renuncia del régimen de Daniel Ortega. Una vez más, autoconvocados y sociedad civil salieron a manifestarse pacíficamente a las calles de la ciudad de Nandaime. Además, justicia para todas las personas asesinadas en este conflicto sociopolítico y seguridad para todos los nicaragüenses. El hecho de ser periodista e informar con profesionalismo provocó que simpatizantes sandinistas empezaran a acosarlo. Víctor hizo una denuncia pública en 2020, luego de que el 16 de junio de ese año, un trabajador de la alcaldía de Nandaime le apuntó con un arma de fuego y lo llamó mentiroso. Ticay identificó al sujeto como Pedro Morales Moraga.
Nicaragua lleva más de 2 meses de estar sumergida en esta crisis política y en este corto periodo se han asesinado a más de 300 personas. A inicios de 2023, el asedio del régimen de Daniel Ortega hacia la Iglesia Católica llegó a su punto más crítico. En casi todo el país, la policía ya había prohibido las procesiones religiosas, principalmente las actividades de Semana Santa. En el municipio de Nandaime, el miércoles santo de cada año, la población realizaba una tradicional procesión por las calles. Es conocida por sus habitantes como La Reseña. La Reseña, según nos han dado datos, que es una remembranza cuando en aquel entonces salieran a buscar a Jesús los judíos. Víctor Ticay, reconocido entre los nandaimeños por reportar sucesos, deportes, servicios sociales y actividades religiosas, tomó la decisión de transmitir en vivo a través de su página de Facebook. A eso del mediodía de ese miércoles 5 de abril de 2023. Esa decisión de transmitir La Reseña incomodó a los operadores políticos del régimen, pues toda actividad religiosa de Semana Santa había sido prohibida por el régimen Ortega Murillo. Al caer la noche, las principales calles de Nandaime se convierten en tinieblas. Víctor Ticay fue detenido en su casa de habitación en horas de la mañana del jueves 6 de abril de 2023. La policía, sin orden de arresto y sin dar ningún detalle a Víctor o a sus familiares, trasladó al periodista a la estación policial del municipio. En esos días de Semana Santa, además de Víctor, también fueron detenidos otros 2 nandaimeños, quienes fueron trasladados a la ciudad de Granada y posteriormente a la estación policial del Distrito 3 de Managua. Los familiares de Víctor pasaron semanas sin poder verlo y sin tener clara la situación legal que atravesaba. Y no fue hasta el 9 de junio que supieron que había sido declarado culpable de los delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Acá desde Costa Rica, desde exilio, destierro y confiscada, demandamos la libertad del periodista Víctor Ticay. Soy Gerald Chávez, periodista nicaragüense, director de Nicaragua Actual. Exijo la liberación del periodista Víctor Ticay. Es inocente. La dictadura de Daniel Ortega debe liberar. Desde la detención de Ticay, periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo mantienen una campaña permanente que exige al régimen sandinista una prueba de vida de Víctor, pero también demandan que sea liberado sin condiciones. Octavio Enríquez es uno de los periodistas que participa de esta campaña. También es originario de Nandaime y asegura que la detención de Ticay representa la eliminación del derecho a informar y ser informado en un municipio pequeño como Nandaime. Mira, yo creo que el periodismo que practicaba Víctor Ticay va al corazón, ¿no?, del municipio. Me parece que si vos querías palpar la situación de un pueblo, en este caso Nandaime, vos tendrías que ir a sus reportes. Yo creo que los periodistas no podemos dejar de denunciar lo que ocurre con Ticay, la falta de garantías procesales en su caso, porque eso significa, o sea, la ausencia de este joven, tanto un apasionado por contar noticias desde que era niño, lo único que significa es que le han quitado a todo un pueblo, refiriéndome a Nandaime, la posibilidad de informarse profesionalmente. Enríquez, quien también fue forzado al exilio por sus investigaciones periodísticas, asegura que el régimen de Daniel Ortega intenta callar a toda la prensa. En su lugar, el régimen lo que ha hecho es intentar imponer el silencio. Fíjate que yo creo que por mucho que el régimen intente hacer eso, lo que ha demostrado la historia es que estas dictaduras fracasan. A Ticay lo tienen preso, pero estoy seguro que hay muchos más que se han encargado de seguir difundiendo noticias. Me refiero a los periodistas en general. El periodista Víctor Ticay, corresponsal del medio nacional Canal 10 y director de la página La Portada, cumplió 2 meses presos ilegalmente el 6 de junio. Periodistas nicaragüenses en el exilio exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo su libertad. El periodista ya era reconocido por su labor informativa,
pero también por su disposición de ayudar a quien lo requería a través de los servicios sociales. Realidades le consultó a algunos habitantes de Nandaime sobre el impacto que ha tenido la detención del reportero, y esto nos respondieron. Considero que era muy humano en la parte social apoyar al pueblo, motivando para que ayudaran a las personas que de escasos recursos o por situaciones de enfermedades o cualquier otra situación que ameritaba la ayuda, y sus noticias llegaban a mucha gente para poder conseguir los medios o los recursos necesarios y apoyar a ese tipo de personas. Para los nandaimeños, ¿qué significa? O para Nandaime, te lo puedo decir, censura, nos coartan la libertad y la falta de libertad de prensa. Un muchacho que solo hacía noticias, se ganaba la vida de esa forma y no le hacía daño a nadie. Al contrario, ayudaba a través de su página La Portada, ayudó a muchas personas con los servicios sociales gracias al alcance que él tenía con Canal 10. Transmitía los juegos de béisbol todos los domingos. Entonces lo encarcelaron y nos quedamos sin eso. Y lo que significa para los nandaimeños su detención, te lo voy a resumir en dos palabras: injusticia y censura. Los infortunados se movilizaban en el mismo sentido en que estaba estacionado el camión, con dirección de Rivas a Nandaime. El 19 de mayo, Víctor fue acusado de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. 20 días después, el viernes 9 de junio, en un juicio exprés, fue declarado culpable y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El régimen Ortega Murillo se ha ensañado contra los periodistas en toda la región de Nicaragua. Exigimos su liberación, exigimos libertad de prensa, exigimos que las y los periodistas no sean más víctimas de esta dictadura. Para los nandaimeños y para el periodismo nacional, el encarcelamiento del periodista Víctor Ticay es una grave violación a la libertad de prensa.